que se lo lleve a la chingada, que se lo lleve con él. No, 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 está por, está en ese lugar por nosotros. No, si no, no fuera nada. Pobladores inconformes con la construcción del gasoducto mostraron su furia a las afueras del Palacio Municipal y entre empujones, gritos y golpes entraron a la fuerza exigiendo ser atendidos por el presidente municipal, José Luis Galeazzi, quien no hizo acto de presencia ante esta situación. De nosotros sin haber autorizado. Esa es la inconformidad de nosotros. Ustedes no pueden llegar a atropellar nuestros derechos cuando no les hemos dado el permiso. Entonces queremos ver que él nos asesore, que para eso está el presidente, en caso de que nosotros no tengamos la capacidad. Los elementos de seguridad pública rociaron gas lacrimógeno para esparcir a los pobladores enardecidos. Dejen sus armas. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que ustedes con armas y nosotros a mano limpia? ¿Quién agarraron? ¿Qué vergüenza? ¿Agarraron a alguien? ¿Eh? Pues si ya se metieron todos y ya vinieron más de allá afuera. Por eso les digo que ya no los dejen entrar. No les da vergüenza, nosotros venimos con las manos vacías y ellos vienen con armas. Hay que cuidar aquí. Ya no los dejen que entren, estoy gritando que no los dejen. No queremos que pase el gas en nuestra vivienda y el presidente no nos apoya. ¿Dónde son ustedes? De San Isidro, Huehuetepec. Es un mentiroso.
dejó 700 personas, niños y toda la escuela. De San Isidro, Guilotepec, Santa Lucía y de recreo, Zona Cayuca. Él hizo el papel que quedó que iba a llegar y no llegó. Que salga como hombre, ¿por qué razón no llegó? Tenemos un presidente. Nosotros somos más pendejos que nunca haya llegado. Es lo que dice, no vamos a dejar de poder pasar el gas. Aquí nos lleve la vida, no nos vamos a dejar. No vamos a dejar pasar el gas, así que no muéramos, no vamos a dejar pasar. ¿Qué le afecta? Es su terreno. Sí, Víctor, su ejido. Sí. No voy a dejar pasar, no lo voy a dejar pasar. Así aunque me muera yo, no va a pasar. Porque el presidente hace eso. ¡Ven para acá! ¡No las dejen! ¡Ven para acá! ¡No van a entrar! ¡Cierren las puertas! No van a entrar más gentes acá. ¡Cierren las puertas! Los policías ya entraron más gentes. Habitantes de San Isidro, Huilotepec, Zona Cayuca y El Recreo fueron los que principalmente asistieron a manifestarse. Ya nos habían dicho los policías que tenían la indicación de que no iban a recibir a nadie, entonces pues la gente se molestó, entonces buscó abrir la puerta y los policías empezaron a agredir, a lanzar gas lacrimógeno y a golpear a las mujeres y después actuar de una manera provocativa, ¿no? De decir, pues órale, pues vamos a darnos en la madre, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos viendo que la violencia la está generando el gobierno del estado, en este caso el municipio. El gobernador Rafael Moreno Valle son las consecuencias, ¿no? Que está haciendo al estar metiéndose en la autonomía de los municipios, estar diciendo tú no firmas nada, ¿no? Tú no firmas nada a los pueblos, tú lo que puedas nada de muertito y lo que no, pues entonces dale tú toda la entrada a la empresa. Entonces estamos esperando ahorita nada más unos 5 minutos a que ver si se presenta el presidente municipal. Nos comenta la gente del municipio que no fueran porque no consideraban que había seguridad. Les dijimos, pues había niños, tenemos fotos, había jóvenes, en eso habíamos quedado, una inspección ocular con los pueblos, eso es lo que era. Pues simplemente no quiere dar la cara el presidente municipal, entonces bueno, pues está completamente deslegitimándose, ¿no? Por parte de su pueblo y los ánimos, él es el culpable de que cada vez se estén crispando más. Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua, mencionó que la indicación de las autoridades del ayuntamiento fue que no los atenderían, causando la molestia de los pobladores, indicando que la violencia se generó por provocaciones de los mismos elementos de seguridad. Nuestro objetivo es que no pase el gasoducto, ¿no? Y obviamente en medio de ese objetivo, pues aparece el presidente municipal y aparece la traición que está haciendo a su pueblo, ¿no? Entonces tampoco nosotros vamos a perdonar que un presidente pues esté volteándose al pueblo que lo eligió, ¿no? Pero definitivamente nuestro objetivo principal es el gasoducto y bueno, pues sobre eso estaremos actuando. Ahorita no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, se va a estar valorando si baja o no baja el presidente, qué es lo que vamos a hacer. Expresó que el objetivo de dicha protesta es no dejar que pase el gasoducto por las comunidades, ya que se pone el riesgo la vida de los ciudadanos que habitan la zona, como también sus tierras se ven perjudicadas. Enfatizó que en dichos terrenos donde se pretende que se coloquen los tubos del gasoducto han llegado supuestamente ministeriales amedrentando a los habitantes para que dejen que las maquinarias comiencen a trabajar. Justamente la ilegalidad está por parte de los dos, ¿no? Por parte de la empresa y por parte del municipio. Incluso hay personas vestidas de civil que se dicen ser policías ministeriales y que ya están yendo a visitar a comisariados de los municipios para decir que van a platicar sobre el proyecto, que por qué no lo quieren dejar parar. Eso es una intimidación, ¿no? O sea, que vayan policías ministeriales vestidos de civil a visitar a la gente en las noches. Esas son formas de intimidación. Entonces los tubos ya tienen, yo creo que posicionándose como unos un kilómetro, ¿no? Que está posicionado antes de San Felipe Zona Cayuca, de donde se les paró, y también del lado de Santa Isabel Cholula, vienen avanzando hacia acá, ¿no? Hacia esta esquina en donde no se está dejando pasar. Entonces, si no hay permiso, pues entonces, ¿por qué está pasando la maquinaria? ¿Por qué están llegando los trailers? Digo, no son cosas pequeñas, ¿no? Son grandes obras. Exactamente. El ayuntamiento puede negar este permiso porque es un proyecto de carácter nacional. El ayuntamiento tiene completa competencia de no dar permiso, de que no pase el gasoducto por este territorio. Es el artículo 115 constitucional, es la autonomía que reside en el municipio y una de sus competencias es el uso de suelo, ¿no? Entonces, si el municipio no da el uso de suelo, el ayuntamiento no pasa. ¿En qué se va a basar ese uso de suelo? Pues justamente era lo que estábamos haciendo con la visita ocular, ¿no? Señor, ¿cómo va creciendo? Yo como municipio tengo la responsabilidad de ver cómo va creciendo.
las poblaciones, ¿no? Y si las poblaciones van creciendo hacia el gasoducto, si el gasoducto está cerca de las poblaciones, entonces por ordenamiento territorial yo no tengo que dejar pasar el gasoducto por ahí. Y si la gente obviamente tampoco está dando permiso, yo no voy a dar permiso sobre un terreno que tampoco tienen la seguridad de que esté, ¿no? Entonces sí tienen la competencia. Entre tremendo zafarrancho, René de Tlamachi, jefe de gestión política de la Dirección de Gobernación, intentó calmar los ánimos para evitar que la violencia fuera en aumento. Por su parte, los pobladores enardecidos exigían ser atendidos por el edil. Ante la petición de las personas, René Tetlamachi recalcó que el ayuntamiento municipal hasta la fecha no ha brindado ningún permiso para que se realicen los trabajos. Creemos que ustedes tampoco están informados. No sirvió de mucho la reunión pasada en donde se les aclaró y se les dijo explícitamente que el gobierno municipal y quien lo encabeza, que es el ingeniero José Luis Galeazzi, no ha otorgado ni permiso de construcción ni uso de suelo para la ejecución del proyecto. Que la primera etapa se tenía que cumplir primero, que era la anuencia de los afectados y luego de los ejidatarios. Que si mientras no se daba eso, obviamente el gobierno municipal no podría intervenir en otorgar nada, porque evidentemente quienes primero tienen que autorizar pues son los afectados y quienes van a pasar sus propiedades, ¿no? Creo que no sirvió de mucho la vez pasada porque ese fue el objetivo. La propuesta, necesitamos generar certidumbre y tranquilidad en una mesa de trabajo, ¿sí? Lo que yo te pediría de primera instancia, porque sigo sin verla, efectivamente reconozco que los ánimos están ya calmados, pero se siguen dando cuestiones palabras que no vendrían ni beneficiarían a un diálogo directo con el presidente municipal. Hay toda la disposición, sí te pediría que pudieras platicarlos, nos enteramos también que viene más gente, no queremos que esto se vuelva un zafarrancho. Sí quisiéramos que lo pudieras platicar.
afuera y que pudiera entrar una comisión directamente a hablar, a entablar el diálogo que del el cual están ustedes pidiendo, ¿no? Entonces, esa sería la única manera de que pudiéramos hacerlo. Hay toda la disposición de parte del presidente municipal, pero tampoco podemos entablar una interlocución cuando de repente, bueno, todo mundo habla, ¿no? O sea, es por sentido común y por lógica común que necesitamos, obviamente, tener un diálogo con quienes de alguna manera son portavoces del resto de las poblaciones, ¿no? Entonces... Después de varios minutos, los ánimos comenzaron a calmarse, llegando al acuerdo de que se realizaría un recorrido con las autoridades para verificar que no se estén realizando la colocación de los tubos del gasoducto.